Bienvenidos a Cuéntate Una. Esta semana tenemos como tema cuentos de terror. Y en esta oportunidad les hablaremos sobre el maravilloso cuento que comprende cuentos de terror. Con ustedes, Cuentos Malévolos. El autor de esta obra literaria es Clemente Palma, hijo de Ricardo Palma, escritor, periodista, catedrático universitario, político, académico de la lengua y pensador bastante polémico. Son las características que más destacan en Clemente Palma. Cuentos Malévolos comprende 12 cuentos y moraleja, extraños y poco convencionales. Por sus páginas asoman la alucinación, la decadencia, el romanticismo, la locura y el horror. 12 historias donde el mal es el verdadero protagonista y que no dejarán indiferencia al lector. Algunos cuentos que podemos encontrar de este libro son El último fauno, que cuenta la historia perversa del único fauno superviviente al destierro de los seres mitológicos helénicos, provocado por el cristianismo y su amor por una inocente novicia a la que sorprende bañándose. Parábola. Es uno de los cuentos dedicados a la religión, y aquí se presenta como opuesta al pensamiento racional de los filósofos ilustrados, protagonizado por Jesús y por un ermitaño. Hace honor al título y está contado como una parábola bíblica, pero reflexiona sobre los conceptos de pecado, culpa y herejía. El hijo pródigo. Un pintor explica los motivos que le llevan a dibujar un cuadro del diablo, en una disertación sobre el satanismo y un discurso declaradamente blasfemo, en el que equipara a Dios, a Luzbel y al bien con el mal, y defiende la impronta del diablo en la humanidad, especialmente en los santos cristianos. Otro cuento que podemos encontrar es Una historia vulgar. Cuenta cómo un joven estudiante se enamora de una joven burguesa, de una forma romántica, idealizada, pura y virginal. El autor retorcerá y transformará este amor cortés de manera brusca e inmisericordia. Uno de los cuentos más significativos de este libro es Los ojos de Lina. Es uno de los más destacados dentro de este libro, y de lo que más trasluce la influencia de Edgar Allan Poe y su querencia por las monomanías. En este cuento, el protagonista narra en primera persona su fijación obsesiva con los ojos de su amada. Las descripciones que hace son extraordinarias y transmite vívidamente la obsesión malsana del narrador. Tiene un doble final que desubica al lector y le hace dudar de lo que ha leído. Así como estos, hay otros 7 cuentos más dentro de este libro. Esperamos que se animen a leer este libro que definitivamente es muy interesante. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.